Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD. Acá les voy a presentar el desarrollo del 22º diseño que he subido, que están basados estos diseños, estos modelos, en la competencia mundial que organiza TutorToby. Este modelo junto a otros dos se usó para establecer la tabla de clasificación del mes de junio. Acá tenemos la versión de FreeCAD y el número de su revisión que estoy usando en este momento. El diseño que vamos a desarrollar hoy es este de acá. Aquí tenemos las vistas pseudo tridimensionales y aquí tenemos tres proyecciones ortogonales. Aquí fíjense que la masa nos la piden en gramos, no tenemos decimales. Cero tolerancia, y el valor de la masa, las respuestas nos la indican, que es 538 gramos. Entonces, bueno, aquí tenemos la densidad y fíjense el nivel de la complejidad, lo fijaron o le asignaron el valor de 4. Bueno, como siempre, aquí vamos a hacer uso en este esquema de trabajo que estamos usando de los planos de simetría, y fíjense que aquí hay dos planos de simetría. Esto divide el cuerpo en cuatro partes, una simétrica a las otras, y eso nos permite diseñar solamente una de esas partes que están en estos cuadrantes que se ven desde acá, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar la parte que está en este cuadrante, ¿está bien? Y bueno, podemos diferenciar aquí también partes. Aquí voy a tratar esto exclusivamente con partes aditivas. Ya los huecos van a estar, no, va a haber una parte sustractiva, pero el resto va a ser partes aditivas. Entonces fíjense que aquí tenemos esta parte de acá. Esto, vamos a ubicar las partes que voy a y es más, en el orden. Este cilindro que está acá va a ser una parte, el hueco va a ser otra parte, será una parte sustractiva, en ese orden lo voy a hacer. Este otro cilindro va a ser otra parte, pero claro, yo lo que voy a hacer de este cilindro va a ser, como le estoy indicando por acá, una cuarta parte de este cilindro, de este otro cilindro también una cuarta parte, no, en este caso va a ser completo. Luego de acá vamos a utilizar esta parte de acá y finalmente esta parte, y luego le elimino el sobrante, porque aquí va a quedar esto rectangular. Aquí voy a cambiar el orden, voy a mostrarles primero la respuesta, así que coincide con 538. Esto es importante, a veces hay detalles ocultos por allí que si no tenemos mucho cuidado, bueno, no vamos a acertar, y si alguien quisiera competir, que no es mi caso, entonces con que no sea este el valor, entonces ya se rechaza el diseño, al menos en esta competencia. Entonces vamos a ver el valor de la masa. Entonces al cuerpo le agregamos tres propiedades: densidad, fíjense, 2700 2700, el volumen lo calculamos o lo obtenemos mejor usando esto, shape.volumen, y la masa se obtiene multiplicando lo que es la densidad que le hemos suministrado y el volumen que se obtiene a partir de lo que nos dice FreeCAD. Y fíjense la coincidencia, 538 y 538. Bueno, y por si acaso aquí está el modelo, ¿sí? Está bien, allí es. Está, eso es. Ahora vamos a detallar lo que hicimos. Vamos a ver los croquis y luego empezamos a hacer eso equivalente a un desarrollo. Vamos a echarle un vistazo entonces aquí al croquis. Fíjense, ahí se ve un poco, ahorita lo voy a ocultar la imagen, pero este es el croquis, ¿sí? Fíjense, toda esta es la vista, la proyección ortogonal en el frente, y lo que nos hace falta es esta parte de acá, ¿está bien? Al menos en el esquema que estoy manejando. Vamos a ver ahora la vista derecha.
¿sí? Aquí la tenemos, vamos a ocultar esto y en esta vista derecha solo tenemos estas líneas, ¿sí? Fíjense que cuántas líneas hay en esta proyección ortogonal y sin embargo solo nos hace falta esto. Entonces vamos a hacer la secuencia que en la que desarrollé este modelo. Acá empezamos con este cilindro que aparece por acá y eso lo vamos a crear con un subshape binder, ¿sí? Vamos a crear una sección con este subshape binder de esta parte y vamos a hacer una revolución según el eje Z, ¿sí? Al hacerla, bueno, obtenemos esta parte. La revolución es de unos 90 grados, de 90 grados. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte, ¿sí? Solamente la cuarta parte, como decimos, y voy a utilizar esta parte de acá y le voy a hacer la revolución. Ahí tenemos el binder, ¿sí? Que me va a servir de sección y ahora vamos a rotarlo en esta ocasión según el eje X. Entonces, ahí está. Al hacer la revolución obtenemos esta parte. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esta parte y eso lo vamos a hacer con un subshape binder que pasa por acá. Fíjense cuánto entra esta parte acá, porque estos vamos a hacer un barrido aditivo desde acá hasta acá y eso lo vamos a ver acá. Fíjense, ahí está lo que sería el subshape binder y el recorrido está, vamos a verlo acá. Vamos a colocar y a mostrar. Fíjense, ahí está. Esto lo vamos a hacer un barrido de acá, desde acá hasta acá. Y con eso, esta parte se va a convertir en esta de acá. Fíjense que ya se está viendo cómo va. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta por ahora, para hacer, terminar esta cuarta parte, nos falta esta parte de acá. Sí, nos falta redondear y nos falta hacer este hueco, ¿sí? Y nos falta hacer también el hueco este de acá. Vamos a empezar con este hueco de acá. Entonces ahí tenemos la sección, pero esto, para hacer esta grieta, esta ranura, nos hace falta un eje que va a ser uno que pasa por acá. Ahí lo tenemos y bueno, al hacer la ranura obtenemos esta parte. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacerle ahora el hueco este y eso lo vamos a hacer con esta, haciendo un binder de esta parte de acá, ¿sí? Ahí está, y vamos a hacerle una ranura de 90 grados, con lo que tendríamos esta parte. Allí se ve, desde ese ángulo no se ve muy bien, pero aquí sí se ve mejor. ¿Está bien? Bueno, seguimos. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer el redondeo este y eso lo vamos a hacer con este croquis. Hacemos un binder de eso y ahora hacemos un pocket, un hueco a través de todo, con lo que obtenemos, fíjense, esta parte ahora la tenemos acá. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es una multitransformación. Hacemos una reflexión de esto según el plano XZ y también según el plano YZ. Esta multitransformación, fíjense, tiene dos reflexiones y al hacerlo me queda esta parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es constatar la coincidencia de las líneas que definen el modelo 3D y las proyecciones ortogonales. Entonces aquí tenemos esto con todo y, digamos, con opacidad, ¿sí? Podemos agregarle un tanto de transparencia, colocarlo así, y allí podemos visualizar la coincidencia entre las líneas. Esto desde la vista frontal. Vamos a verlo desde arriba, desde la vista superior. Okay, ahí está. Okay. Le agregamos transparencia y fíjense que hay coincidencia completa.
que esta parte aquí no se logra ver porque la imagen esta está opaca. Sin embargo, si vemos la pieza, el modelo desde la vista inferior, ¿sí? Aquí si se constata la coincidencia. ¿Está bien? Y esta parte ahora no se ve, bueno, porque esto está opaco y no me deja ver la parte, digamos, que está arriba. Vamos a ver esto ahora desde la derecha. Vamos a colocar, agregarle opacidad completa y fíjense que ahí está, eso es lo que se puede ver. Podemos hasta girar un poco. Y ahora vamos a ver esto desde la derecha. Ok, ahí está. Y un poco de transparencia. Vamos a ver esto. Aquí en la vista izquierda no contribuye mucho por la simetría de este problema. ¿Está bien? Los invito a que le den like, a que compartan, a que le den a la campanita. Y cualquier comentario será bienvenido. Ya la masa se las mostré que coincidía con lo que exige el problema. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrar esto. En la isometría le voy a dar, lo voy a colocar desde distintos ángulos y con eso termino. Entonces bueno, saludos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.